Hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Soy Gorka, bienvenido a mi milísimo canal, milísimo canal. Y bienvenido a un nuevo probando, donde voy a probar un juego en el que voy a jugar hasta el final, ya te lo digo, aunque bueno, generalmente si pruebo un juego y no me gusta no lo juego, pero este sí. Este es Desolation, es Made in Spain, está hecho en España, lo compré en físico en Xbox, porque estaba en una super mega oferta para Xbox, para PlayStation 5 no, por menos de 20 euros, 18 euros o así. En mi canal estoy apoyando mucho el desarrollo nacional porque está el pobre bastante mal, no tiene nada que ver con Japón, Estados Unidos. En España el tema de desarrollo es un jaleo. Entonces yo la única manera que puedo ayudar es apoyando y comprando sus juegos, tanto en digital como en físico, y si hay en físico, antes que en físico que en digital. Y este Desolation, voy a ver un poquito, vamos a ver qué dicen las redes. Es un juego que me llama mucho la atención, es una aventura gráfica muy clásica y jugué la demo en la Asus Rockaly en Steam y me gustó bastante. Vamos a ver lo que dice en las redes. Dice que es una aventura gráfica point and click en primera persona basada en los mitos de Lovecraft, desarrollada por el estudio de desarrollo indie español Superlumen. En diciembre de 2021 publicaron la segunda demo del juego. La versión completa del juego se lanzará en 2022, que ya se ha lanzado. Estamos en 2024. Antes de la nueva demo, Desolation Prologue se lanzó en PC Mac y Oculus Rift como un juego corto que expande el universo del final. Desolación está inspirado en las aventuras, en las viejas aventuras gráficas de los años 80 y 90. Bueno, 80 y 90, si me dices, ahí estoy yo, como Myst o Lost in Time. Vale, Superlumen es la desarrolladora. Aquí veo que es Sodesco. Sodesco me imagino que será la que ha hecho la versión física. En la caja viene o la que la ha distribuido. Para plataformas PC, no, mentira, también está en Xbox y en PlayStation. No sé si estará en Switch. Vamos, el Hollow to Beat dice que dura lo poco que han dado datos, unas 3 horas y media. Pero claro, son puzzles, todo depende cómo se te dé. Yo hice la demo y a mí la demo me duró, no que es mucho, me duró un poquito, ¿eh? Pero bueno, dice que unas 3 horas y media, 4 horas. Yo creo que si se te da un poco mal, unas 6 horas mínimo no te quitará nadie. Vale, puntuaciones tampoco hay pocas, o sea, no hay muchas, hay muy pocas. 7,5 sobre 10, no está mal, un notable bajito, bien alto. De las pocas que hay en OpenCritic y en Metacritic pasa un poquito lo mismo, 70 sobre 100 y no hay de usuarios. Es un juego muy poco conocido, es un juego que ha salido hace poco en las consolas, ya estaba en PC. Así que nada, lo que voy a hacer es jugarlo, probarlo, que lo veas, a ver si te gusta. Si te gusta, cómpralo. Hay que apoyar el desarrollo indie y si no te gusta, pues nada, a otro juego, a otro probando en mi canal también, ¿eh? Y suscríbete que es gratis. Vale, voy a desaparecer para que no se me vea el careto y vamos a adentrarnos en la locura. Ajustes. Vale, ajustes. Está el sonido. Idiomas. ¿Qué idiomas tiene? Pues las voces en español. Vamos a... ¿En inglés o en español? ¿Vale? Y el texto. El texto tiene un montón más. Francés, húngaro, italiano, japonés, alemán, danés, checo. Bueno. Voces en inglés. Subtítulos, sí. Volver. Cuidado. No hagas ruido. Tiene que estar por aquí. Mire aquí, creo que es esto. ¿Le abrimos? Sí, es esto. Es igual que los dibujos que encontré en el diario. Abre la caja. No hay nada. ¿Cómo? No puede ser. Debería estar aquí. Mierda. ¿Qué era eso? Es una trampa. ¡Corre! Cogedlos. Es ella. Ella está aquí. Christopher. Christopher. ¿Estás bien? Cogedlo, pero no le hagáis nada. Lo necesitamos vivo. ¿Y qué hacemos con el otro? Al otro no lo necesitamos. Dejadle en paz, cabrones. Christopher, no. Bueno, vemos que es full doblado al español, ¿eh? Qué guapo, al castellano. Genial, genial. Me gusta, me gusta. Vale, sí que le voy a dar un tiento a las opciones. Vale, se pone así como primero. ¿Dónde estoy?
duele mucho la cabeza. No recuerdo nada. Vale, le voy a dar un toquecito al tema de las opciones del sonido, porque... Dos. Igual estaba bien puesto donde estaba puesto. Dos. Uno. Vale. Porque a veces peta el sonido. Vale, ahora sí, ahora estamos aquí. Vamos a ver. Estamos como una cama. Ha empezado una intro muy así. Vale, no se ve mal. Sí que tiene HDR. Pero no sé si... Ah, vale, mira. Se... Point and click. Aventura gráfica. ¿Scott? ¿Será ese mi nombre? Parece que un golpe me causó esta amnesia. Carter Scott, se ve en el traumatismo craneal, pérdida de consciencia. Es como... Se maneja bastante bien, con el stick, o sea, tengo el mando Pro de la Xbox. Traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia y amnesia secundaria. Mantener al paciente en observación, debería estar consciente por la noche. Esto es lo que tenemos ahora. Y notas, no tenemos nada. Vale, pues esto es el point and click. O sea, esto es el típico aventura gráfica antigua que seguramente este lo ve mi hijo y dice que qué mierda es esta. Una moneda de cobre. Aquí hay algo. Una moneda. Vale, para utilizar. Y esto es mover el point, el puntito, es ir moviéndolo en la sala que estemos y donde pille... Mira, a ver. La ventana no se abre. Y donde pille, pues pilló. Creo que está basado, hay muchas cosas de Murcia, tal vez, o Castellón, no lo sé qué decir. Esto sé que para mucha gente... Podría salir aquí si pudiera aflojar los anillos. Para mucha gente el point and click. Vuelvo a la cama ahora mismo. Vale, vamos a hablar con él. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto no parece un hospital. Tienes razón. Esto no es un hospital. Esta es nuestra casa. Pero no puedo decirte dónde está ubicada exactamente. Eso no es secreto. Y más para alguien como tú. ¿A qué te refieres con alguien como yo? ¿A qué te refieres con lo de alguien como yo? Es verdad. Dicen matasanos que tienes amnesia. Digamos que llevamos mucho tiempo buscándote y que no has sido precisamente amable con nosotros. Tu papel en todo esto es muy importante. No puedo contarte más. Bueno. ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Sabes qué me ha pasado? No recuerdo absolutamente nada. Yo tampoco lo sé, pero por el aspecto que tenías cuando te trajeron, imagino que algo doloroso. No te llevaba encima nada. Cuando me encontrasteis, ¿no llevaba nada encima que me dé una pista sobre quién soy? Tus cosas están en otra habitación, pero me han ordenado no dejarte salir de aquí. Así que siéntate y tranquilízate. Muy bien. Hablas como si fueras de una organización. ¿Formáis parte del gobierno? Más bien el gobierno forma parte de nosotros. Estamos en todas partes. Como él, que habita incluso en nuestros sueños. ¿Cómo que no puedo salir? ¿Por qué estoy aquí? No puedo decirte por qué estás aquí. Lo único que puedo decirte es que pronto terminará todo. Exijo ver a la persona que está al mando. No te preocupes, y ya también queda verte. Y ya, esa mujer no es de tantas palabras como yo. Ahora vuelve dentro de una puta vez, y no me molestes. Vuelve a la cama ahora mismo. Vale, afloja los tornillos. Intentamos aflojarlo con una moneda. Por aquí, si pudiera aflojar los tornillos. Ahí está, esto es el típico point and click. Me gusta. Me gusta. Parece que este pasillo no está vigilado. Debería encontrar el modo de salir de aquí. Si no los detenemos, es el fin.
acabarán con todo y con todos. ¿De quién era esa voz? Vale, me gusta mucho el sonido que tiene, ¿eh? Tiene un poco surround, un poco... Está guay, ¿eh? Se lo han currado. El doblaje, bueno, pues no está mal. Daos cuenta que es un juego súper indie. Cerrada. 103. Es un juego súper indie, con lo que tendrán un dinero Zotikis Enterprises. Un dinero bastante... No creo que sea una buena idea salir por la puerta principal. El guardia debe de estar por ahí. Está cerrada. Vale. Que, joder, tienen el dinero justo. Demasiado para hacer un... Un juego esta como para doblarlo. ¿Muerta? Oh. ¿Qué es esto? Tengo que salir de aquí y avisar a la policía. Bien, bien, tenemos sangre y esqueletos. Vale, a ver qué hay aquí. Un bote de bebida. La bebida nunca viene mal. Vale, hay que coger todo lo que podamos. Están intentando convertir personas en una especie de criaturas. Unirme a la secta es lo mejor que me ha pasado nunca. Al principio tenía mis dudas. Dioses primigenios que reclaman el mundo. Seres monstruosos, locuras y sentido. Esto sí, muy Lovecraft. Pero esta gente tiene visión de futuro. El mundo puede ser un lugar mejor. Además, me han proporcionado un laboratorio en condiciones y todo lo necesario para mis experimentos. Solo tengo que rendirle cuentas a ella y, aunque es muy razonable, también es despiadada, como nadie que haya conocido nunca. Los experimentos avanzan a pasos agigantados. Hasta hace unas semanas habría puesto la mano en el fuego porque todo lo de la secta cree que es mentira. Siempre he sido un científico, sin creencias religiosas de ningún tipo, pero las cosas que he visto aquí... Sacrificios. Los sacrificios son la clave para mi suero. Sacrificios y rituales. Por mucho que me pese, la ciencia necesita un pequeño empujón para realizar ciertas cosas y las he aprendido. Las palabras de poder, los símbolos pintados con sangre, los antiguos tomos escritos en lenguas olvidadas, todo ello sumado a mis fórmulas están a punto de conseguir que tenga éxito. Vale, esto no se puede ver más. Vale, hablamos de sectas. Hablamos de sectas, hablamos de sacrificios, hablamos de un poquito de terror. Vamos a ver el cadáver. ¡Dejadle en paz, cabrones! ¡Christopher! ¡No! ¿Eso era un recuerdo? ¿Me oyen voces? No pienso mirar debajo del... Esto parece la salida, pero está cerrada con llave. Bien, bien. No pienso mirar debajo de la sábana. Tú mismo, mira, aquí hay otro. Mar o H. ¿Cómo habrá muerto? No pienso mirar debajo de... A ver si en esta grabadora hay alguna pista. Experimento 112. El sujeto ha muerto menos de 5 minutos después de inyectarle el suero. Por un momento, todos los indicadores de actividad brillaron al unísono, iluminando las pantallas. El sujeto comenzó a mutar a los pocos segundos. Sus ojos se tornaron completamente rojos, su mandíbula desarrolló colmillos muy afilados y su voz adquirió un tono tan agudo que no se distinguían las palabras. Por desgracia, tras haber adoptado la forma de Ghoul, el sujeto falleció. Pero no ha sido un fracaso absoluto. Cuando me deshacía de los restos, la mano izquierda del cadáver ha comenzado a tener espasmos. El suero seguía excitando las células de esa zona, a pesar de que el resto del cuerpo estaba comenzando a experimentar la rigidez natural. Esto abre otra vía de investigación muy interesante. Voy a probar a modificar la fórmula para que se maximice este efecto. Quizás... Esto cada vez pinta peor. Bien, bien, bien. La cocina de la familia Sawyer. Esto parece la cocina de la familia Sawyer. Está guay que esto esté doblado. Esto la cocina de la familia Sawyer. Porque así no tengo que hablar yo. Y no tengo que leer. Hay huellas, estaban vivos, ¿no? En teoría. Aquí pone un nombre. Josh Crossbow. Vale, aquí hay sangre. Es un point and click que no se puede mover uno, ¿vale? Es una aventura clásica. Mira, sangre se ha aplicado. Una aventura clásica de investigación. Algún puzzle habrá, seguro. ¿Qué clase de experimentos están haciendo aquí? ¿Qué clase de experimentos están haciendo? La primera vez ¿Qué que cojones me... es esto? ¿Estos perturbados quieren realizar un sacrificio humano?
La primera vez que me negué en redondo no pensaba permitir que esos fanáticos me obligaran a matar a gente para realizar sus ritos extraños. Pero ella puede ser muy persuasiva, así que la siguiente vez acepté a regañadientes. Ahora me faltan personas para sacrificar. Alright. ¡Ey! Esto no lo había visto. ¿Esto qué es? Joder, parecen las llaves de una casa. ¿Serán las mías? Me las llevaré por si acaso. Pone salida de emergencia, pero está muy oxidada. No sé si funcionará. ¿Y si cogemos esto con esto? Bien, eso es típico, ¿no? La Coca-Cola para cuando está... Bien, no había visto ese cajón. Es que como te pases un poquito... Dale, entonces... Esto lo cogemos aquí. A ver, ojo. Esta. Ahí. Bien. Mierda. Saben que me he escapado. ¿Ritual? ¿Me necesitan para un ritual? ¿Qué locura es esta? Tengo que salir de aquí, como sea. Voy. Logro. El misterio de López sin memoria. Carter ha conseguido huir. Sofía igual en busca de la verdad. Unas simples páginas pueden esconder el mayor de los horrores. Manuscritos, grimorios, pergaminos de Desolation Magazine. Nuevo coleccionable de antigüedades. Es como la... así. Vale, estamos en... un despacho. Un despacho con muchas cosas. En un pueblo, parece. Qué extraño. Carter debería estar ya aquí. Me dijo que había descubierto algo importante y no es de los que suelen llegar tarde. Puedo ir a echar un vistazo por el claustro a ver si estuviera. Claustro, vale. Secta del Dios dormido. Me habría encantado visitar Rillie, si hubiera sido real. Los miembros de esta secta creían que su dios venía de las estrellas, que cuando llegó a la Tierra creó la grandiosa Rillie, desde que le gobernó el mundo. Pero cuando la posición de las estrellas cambió, el continente entero se hundió y la ciudad quedó sepultada bajo el océano. Su dios quedó atrapado allí, durmiendo al otro lado de la puerta negra, donde sueña hasta que sus fieles lo despierten. Con respecto a sus ritos, podemos hablar de rituales y sacrificios. Vale, ahora somos una chica, ¿no? La orden esotérica de Dagon. Si consiguiéramos descubrir dónde se esconden los seguidores de Dagon... Dagon, me suena mucho a una película española de El Mar, ¿no? Los miembros de esta orden veneran a un dios acuático. ¿Ves? Sí, esto me suena a una película española que vivían en una costa y había una niebla o algo así. Y se volvían todos medio zombies o algo así. No me acuerdo. Una mezcla de hombre-pez, pero de proporciones ciclopeas, llamado Dagon. O es una... o era de un juego de Lovecraft. Oh, me suena muchísimo. Este les proporciona pesca abundante, el mar en calma y les protege de las amenazas. Los encuentros con adoradores de este culto hablan de joyas hechas de oro, con extrañas formas y manufactura antigua con las que comerciaban, además de la pesca, que siempre era abundante. También hablaban de personas de ojos saltones y piel verdosa, seguramente debido a la endogamia. Dagon ha sido adorado desde hace tiempos inmemoriales por distintas culturas. Por ejemplo, se le menciona en la Biblia cuando los filisteos derrotan a los israelitas y toman el arca del pacto como botín de guerra y está expuesta en el templo de Dagon. Todos los estudiosos están de acuerdo que tanto el nombre como el culto de Dagon se importaron de Babilonia. Bueno, te habla un poquito de sectas y de dioses. Vamos por buen camino. Estamos a punto de terminar. Como por ejemplo la orden esotérica de Dagon, cuyo origen parece ser mucho anterior. Se han encontrado grabados que representan a su dios de decenas de siglos de antigüedad en islas remotas de Polinesia. Esos mismos grabados se han encontrado en cultos recientes, sobre todo en zonas de costa. Esta secta adoraba a un ser acuático normalmente representado por multitud de tentáculos. Sus tradiciones hablan de criaturas anfibias que salían a superficie para aparearse y años después volvían para llevarse a su progenie. Hay todo un lenguaje y una escritura basados en pictogramas, el estudio de las sectas antiguas y su influencia en la religión moderna por Sophie Wallen y Carter Scott. Ah, amigo, esta es Sophie. Somos Sophie. Y Carter es nuestro compañero, tal vez. Vaya aventura fue la excavación de Maypor, aunque al final no encontramos ninguna de las piedras de Shankara. Muy bien. Nada, en principio por aquí parece que no hay nada. Vamos a ver en los libros. Si aquí te pasas algo, claro, aquí como no se iluminan las cosas, como en los juegos un poco más accesibles. Por extraño que parezca, este cuadro me relaja.
Pues si nos iluminan no sabes dónde tienes que mirar, ¿sabes? Así que hay que fijarse en todo eso. Fijarse todos los objetos. En todas las cosas que hay por aquí. Y dar una vuelta hasta que suene. Este cuadro siempre me recuerda de lo que podemos llegar a ser capaces de hacer. Mapa Mundi, no hay nada más por aquí. Es el puesto de Carter seguramente. Y nos vamos. Vale, estamos en el pasillo. Supongo que esto es Sophie Wallen. Somos Sophie. Este es nuestro despacho. Efectivamente. Y por aquí salimos, vale. Salimos a esta puerta. Podemos ir para la izquierda. ¡Oh, qué cara! Vale. Vamos, antes de hablar con esa señora tan fea. Por casualidad. Hola, Miss Wallen. No, creo que hoy no lo he visto. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Vino ayer? Ayer tampoco vino, o por lo menos no lo vi. Esta mañana, al ver que no estaba en su despacho, he llamado a su casa porque necesitaba su firma para unos papeles. Pero no ha contestado, ni siquiera su móvil. Teníamos una reunión esta mañana y no se ha presentado. Lo raro es que ni siquiera ha avisado. Es inusual en él. Por cierto, ¿hay algún mensaje para mí? Pues ahora que lo dice, Mr. Scott dejó este sobre para usted. Iba a llevárselo ahora. Sí, es muy raro. Voy a ver si está en su despacho. Bueno, muchas gracias. De nada. Si necesita algo más, dígamelo. Vale, pues que no ha visto a este, nos piramos. Qué cara tenía, por favor. Vale, estoy un poco perdido. Ahí es mi despacho, sí, sí. Aquí es donde hemos entrado. Creo que está en un pequeño pueblo llamado Dunwich o algo así. Un colega suyo de la Universidad de Arkham lo necesitaba para una investigación. Vale, pues aquí. Esta es la mía. Es el despacho de la doctora María. Está en Costa Rica, en una excavación. Michael Horton. Tenía una entrevista con un tal Shatter Kane en un lugar llamado Hobson. Muy bien. Y ahora vamos al despacho del que falta. ¿Qué ha pasado aquí? Está todo hecho un desastre. Parece que han entrado a robar. Bueno, hija. Vale, ¿por dónde empezamos? Por aquí saldríamos, ¿no? Pues empezamos por aquí. Efectivamente está todo... Mira, un cisco. Está todo hecho unos zorros. Asasoth. Me suena mucho. Amuleto fabricado con un material entre roca y metal. Representa un ojo abierto rodeado de tentáculos y formas geométricas. Perteneció a un Darwill, el guardián de la última puerta. Está escrito en los fragmentos de Celaneo que el ojo de Asasoth reserva el cuerpo y el alma contra los horrores de este y otros mundos. Su paradero ha sido un misterio durante cientos de años, pero por fin hemos descubierto su ubicación. Lo guarda la orden esotérica de Dagon, utilizando el poder del ojo para ocultar su presencia a primera vista. Innsmouth. Innsmouth me suena a sitio, ¿no? De la ciudad. Ha descubierto algo y hay alguien que él ha descubierto a él. Y nada más por aquí. Vamos a ir mirando poquito a poco, sin prisa. Aquí hay unos números en hebreo, no sé qué es esto. Una impresora. Un libro.
libro, unas hojas. Vamos a ver aquí la pared. Bien, aquí no hay nada. Archivadores definitivos. Cthulhu entre los victorianos, de Lavan Shrewsbury. Este libro me parece muy curioso. Cthulhu entre los victorianos. Cthulhu, ¿eh? De Lavan Shrewsbury. Nunca he sabido decirlo. Este libro me parece muy curioso. Cthulhu. Innsmouth. ¿Será ahí donde se ha escondido todo este tiempo la Orden de Dagon? Los primeros registros sobre la Orden de Dagon datan de 1748, cuando Brenda Axisa apareció maltrecha y desorientada en un hospital. Tenía numerosas heridas, muchas de ellas infectadas, y había perdido el juicio. Contaba historias sobre hombres pez, adoradores del diablo y joyas exóticas. Relataba cómo habían hecho cerrar todas las iglesias del pueblo para adorar a un nuevo dios, uno que vivía bajo el mar. Hablaba sobre sacrificios humanos y apareamientos entre las criaturas marinas y la gente del pueblo. La policía descubrió que en el pueblo era totalmente normal y Brenda Axisa acabó en un centro de reclusión para enfermos peligrosos. Murió menos de un año después en su celda, tras cortarse las venas y escribir con su propia sangre el nombre del pueblo que la atormentaba, seguido del nombre de Dios al que todos ella adoraban, Innsmouth, Dagon. Bueno, pues no sabemos nada más de este señor. Este señor no sabemos dónde está. Hablan de Innsmouth, hablan de Dagon. Nos tendremos que ir a Innsmouth. No veo nada más. No veo nada más. Yo me iba. Yo, si fuera él, yo me iba a donde sea. ¿Y a dónde me voy? ¿A hablar con esta señora otra vez? Alguien ha entrado en el despacho de Carter. Está todo revuelto. ¿Cómo? ¿Han entrado a robar? ¿En la universidad? ¡Hay que llamar a la policía! ¿Ha visto a alguien extraño rondando por aquí? Pues ahora que lo comenta, sí que vi ayer a dos hombres merodeando por el departamento. Les pregunté si necesitaban algo y me dijeron que estaban buscando al profesor Carter Scott. Estoy casi segura que salieron cuando les dije que no se encontraba aquí. ¿Sus nombres o algo? No. Cuando les pregunté si le dejaba alguna nota para Carter, me dijeron que no hacía falta. Muchas gracias. Si viene alguien más preguntando por él, avíseme, por favor. Claro. Y tenga cuidado. Voy a llamar ahora mismo a la policía y a seguridad del campus. Vale, vale, vamos a ver. ¿Qué será ese asunto tan importante? Si no me pongo en contacto contigo, hay algo en mi despacho tras manuscritos narcóticos que necesito que guardes. Que estos estadounidenses no dudes en llamar a James. Y recuerda, los hombres de ciencia sospechan algo sobre ese mundo, pero lo ignoran nada. Pero lo ignoran casi todos. Tras manuscritos narcóticos. Necesito que lo guardes. Vale, vamos. Esto yo creo que es el cárter este que falta, ¿eh? Y el cárter ese que falta está ahí. Para los manuscritos canónigos. Ahí está. Es una llave grande, antigua y plateada, bastante pesada. Esta llave parece muy antigua. ¿Qué es lo que abrirá? ¿Y esto qué es? Es el diario de alguien que encontró el emplazamiento de la Orden Esotérica de Dagon. ¡Por fin! Llevamos años buscando una pista como esta. Pero, ¿por qué Carter no me lo ha contado antes? Tengo que ir a ese pueblo a ver si todo esto es cierto. Es posible que Carter esté allí. Será mejor que avise James, como Carter ha dicho en la nota. Mi búsqueda del amuleto para acabar con la bestia que sea dueña de mis sueños me lleva a la costa. Se trata de un pueblo llamado Innsmouth, cuyos habitantes esconden bajo su superficie el sonrisa del secreto de la Orden de Dagon. Temo que si descubren para qué he ido, mi vida correrá en serio peligro. Cthulhu espera durmiendo. Mientras Dagon se prepara el camino, Hydra engendra a su progenie y sus hijos retoman costas. Cuando la sangre del elegido sea derramada y Yaznoth
sea visible en el cielo en las profundidades de mar. Cthulhu despertará. Oh, muy bien, ¿hay algo más por aquí? Vale, ¿y ahora qué? ¿Pero vamos o qué? Logro. En busca de la verdad. James, ha ocurrido algo. ¿Sabes dónde está Carter? No hablo con él desde ayer. Habíamos quedado hoy, pero no ha aparecido. He ido a buscarlo a su despacho y estaba todo revuelto. Parecía que alguien hubiera entrado a robar. Además, he encontrado información sobre la posible ubicación de la Orden de Dagón. Carter estaba buscando un objeto para un ritual en un pueblo llamado Innsmouth. ¿Sabes algo? No, no sabía nada. A decir verdad, ayer estaba raro. Y ahora que lo pienso, Christopher también. Los dos hablaban de... Bueno, nada, desvaríos. Olvídalo. Estoy preocupada y he pensado que como eres detective privado, podrías intentar encontrarlo. Seguir sus pasos, no sé. Por supuesto, seguro que no es nada. Pero por si acaso, creo que sé por dónde empezar. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ir a echar un vistazo a Innsmouth, a ver si encuentro lo que Carter estaba buscando. Llevo años estudiando esa secta, detrás de una pista como esta, y Carter lo sabía. Pero por alguna razón me ocultó la información. Necesito saber el porqué. Pero tienes que llevar mucho cuidado, Sophie. Puede que ese pueblo sea peligroso. Si te metes en problemas, llámame. Descuida. Avísame cuando averigües algo. Adiós. Joder. Espero que esos idiotas no hayan intentado robar la daga. Les dije que era un suicidio. Como la secta haya atrapado a Carter, estamos todos jodidos. Menos mal que guardé la ubicación que me enseñaron en mi teléfono, por si acaso. Aquí está todo el mundo enmarronado, ¿eh? Todo el mundo está en marronetti. Marronetti. Bueno, pues ya he jugado un ratito, está guay, está guay. O sea, no es el juego del siglo, pero está entretenido. O sea, es lo que buscaba, aventura gráfica clásica. Esto me da mala espina. Ahora somos otra persona, un tercero. Lovecraft y investigar un poco. CrossFit, mira qué guapo. No, CrossLith en vez de CrossFit. Está guapo, está guapo. Vale, es un juego curioso. Una historia bastante, pues eso, de investigación y buscar a alguien que ha desaparecido, etcétera, está bastante bien. Y es una aventura, o sea, es lo que buscaba, es lo, no sé si acabamos de empezar o acabo de empezar el juego, ya habrá que seguir jugando más, pero bueno, en principio, a jugar hasta el final. Y claro, lo malo de estas aventuras es que como no aciertes con el puntito bien donde tienes que mirar, te pasas cosas y pistas muy importantes y no puedes continuar. Me ha pasado ya dos veces en lo que llevo el juego. Y era un cajón que no lo pillaba y otra, no sé qué otra cosa, hay una nota que tampoco la ha pillado. Y se te puede pasar por alto, hay que investigar bien bien todo y es un poco rollo. No sé si habría alguna manera en las aventuras gráficas, no de que salgan lucecitas de dónde están las cosas que puedas interactuar, pero sí, no sé, darte alguna pista o algo que se vea un poco mejor, no sé, para ir un poco más, porque si no al final te pasas en un cuadro fijo, moviendo así el punto rojo por todo el cuadro fijo hasta que algo cambie, ¿no? Y eso es un poco, pues te saca un poco del juego. Pero por lo demás, bueno, está bien. Lovecraft, aventura gráfica, es lo que esperaba. No me esperaba ni más ni menos. Vamos a seguir jugando y bueno, si te gusta, pues y pasa de 40 visualizaciones, haré algún capítulo más. Y si no pasa 40 visualizaciones, me lo juego yo solo, como me he hecho en un montón de juegos, que no pasa nada. Y muchas gracias por estar hasta aquí, por pasarte hasta aquí. Si me estás viendo ahora y me estás oyendo, te lo agradezco. Si no estás suscrito, suscribirse es gratuito y a mí me hace feliz. Yo sigo haciendo cosas y videojuegos cara al público. Si no, pues tendré que hacerlo cara a mí, que no pasa nada, que también está bien, que los videojuegos es para jugarlos y disfrutar cada uno. Y nos vemos en el siguiente vídeo, unboxing, review, gameplay, probando o lo que haga falta, directo. Iba a hacer un directo de PT, a ver si me da tiempo y hacer un directo de PT, que es 10 de abril. Nada más, nos vemos, chao, adiós, adiós. Ah, Desolation, español.